como va de tu canal, tu mundo. Me acompaña mi amiga Cecilia Trueba y yo soy Telma Delgado y vamos a tratar hoy un tema que a lo mejor piensas por qué me está pasando y es motivos por lo cual no te buscas después de haber tenido intimidad contigo, ¿sí? Y eso es muy, muy seguido que pasan estas cosas porque a lo mejor estás haciendo cosas mal o estás dejando de hacer cosas. Porque es extraño y tú dices, la pasé de maravilla, cenamos muy rico, hicimos muy bien las cosas, una pelada preciosa, vino, flores, después te acostaste con él, tuviste relaciones con él maravillosas, viste angelito, todo eso, ya te lleva a tu casa, dices ya, ahí está el padre de mis hijos, ya es el hombre de mi vida, o sea, fíjate muy rápido, ¿no? Pues es que es lo que, así de pronto, o sea, exactamente, entonces, pero después el tipo al otro día, al mismo día ni mensajito, al otro día tampoco, y así pasa una semana, dos semanas, y ya no vuelves a ver con él, ¿por qué? A ver. Pues obviamente porque pues, no quiere, ¿no? Uh-huh. Es lo real, aunque no nos guste, es que no quiere. Uh-huh. Así es, el primero es, él cree que quiero algo más. ¿Y por qué lo cree? Porque eso es lo que le dimos a entender. Sí, salí y a lo mejor, sí, yo quiero tener al hombre ideal, yo quiero que me mantenga, yo quiero mi hijo, yo quiero mi familia, yo quiero tener una relación, ¿no? Dijiste la frase atormentadora. Usted, yo quiero que me mantengan y salió por así es. Entonces, por favor, cuando salgas con un hombre, que sea el hombre maravilloso, que sea el hombre millonario, no lo asustes con eso. Aunque sea el hombre de tu vida, no se lo digas, porque lo vas a asustar. Así es, definitivamente estoy de acuerdo. Sal con calma, tantea el terreno, conózcanse, etc. Y no tengas expectativas tan altas como la que dijo de que ya es el papá de mis hijos. Wait, aguanta, espérate. Además, si estás así de la rodada de nosotros, no hay papá de tus hijos. Ahorita es tu pareja. Ya pasó el tiempo de hijos. Si es una chava de 18 a 30, bueno. Pero de 30 para el real, ya no es tanto los hijos. Ya es, a ver, ¿con quién me quiero quedar? Porque pues al final no quieres estar sola. Nadie. Y no es bueno. Además, no es bueno. Sí podemos, sí tenemos la posibilidad, la capacidad, la autosuficiencia, pero emocionalmente no es bueno. O sea, tu vejez así como que muy sola no es buena, ya sabes. ¿Por qué no? O sea, puedo pues pasar mi vejez con mis amigas, pero otro punto ya. Pero eso dicen los libros. Sin embargo, como dices, bueno, quitando eso, vamos al siguiente punto. Muchas veces el varón dice lo que tu mujer quieres escuchar. Es decir, salieron, cenaron, pasearon, tuvieron sexo y al final te hablo. Mañana te busco. Será fabuloso repetir esto unas 10 veces más. O sea, es lo que tú querías escuchar. No es la realidad. En su mente está, ya ni, ya fue, al siguiente paso. Mi trabajo, esto, un partido de fútbol, no sé qué. No estoy diciendo que esté bien o mal, ok. Estamos aclarando cómo normalmente la conducta del varón procede. No estamos diciendo, está bien, está mal, no. No es programa de calificar al hombre. Sí, sí. Es programa de pisa tu realidad, siempre lo diré. Pon tus piecitos en la tierra. ¿Qué sucede? Que a veces él solo dice lo que tu mujer quieres escuchar. Así es. Y tú pues te lo crees. Está bien que nos pase muy chavas, pero ya hoy por hoy, momento, o sea... Así es. El otro punto es, él sabía lo que tú quieres escuchar, o más bien, viene siendo el fin justifica los medios. O sea, como el Señor quiere llevarte a la cama y tener relaciones contigo, pues te va a decir, te va a mover, te va a dar, te va a regalar y te va a hacer todo lo que tú querías escuchar. Para que te consiga lo que quiera. Ya después, ni te conozco. Es una barbaridad, pero sí sucede. O sea, como dijo ayer, el fin justifica los medios. Entonces, de repente, él lo hace para que tú te sientas feliz, te sientas muy conquistada, muy grata. Pero al final, él quería sexo. Punto. Ojo. Otra cosa muy importante. Existen hombres que le tienen miedo al rechazo. No todos son Juan Camanella, ni todos son los máximos. Oye, esta humanidad es variada. No porque veas a tres exitosos en la tele, todos van a ser Zac Efron, ¿no? Por supuesto que no. Hay los hombres reales, de carne y hueso. Y hay los hombres que le tienen terror, por no decir pavor, al rechazo. Igual la mujer, pero este tema es
de por qué el hombre no te vuelve a llamar. Entonces, de repente, a lo mejor se sintió inseguro en la cita y tú eres muy mujer, a lo mejor eres una amazona o una ejecutiva, como hemos dado a conocer en otro capítulo. Y entonces él tuvo miedo. Dijo, no, o sea, carro grande, pues mejor que no. Bueno, lo otro también es que a lo mejor él pertenece a ese grupito que piensa, lo hice fatal, ¿sí? Entonces se queda con ese pensamiento, no lo hice bien, no lo hice fatal, no, su sentimiento de inferioridad hace que él siga pensando esas cosas. Y ¿sexualmente lo hizo fatal? ¿Todo eso te refieres? Puede ser que sexualmente lo hizo fatal, o puede ser que también a lo mejor la cena estuvo fatal, o la plática estuvo fatal, algo que él lo haya hecho sentir inferior, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos hablando más de sexualidad porque le estamos diciendo por qué él no te habla después de una relación íntima, ¿sí? Entonces, a lo mejor puede ser que sea de este grupo de hombres, ¿no? Que de pronto se sienten muy inferiores y... Así es, se califican quizás en base a estándares muy altos y pues obviamente todo lo que hagan no es suficiente, ¿no? A lo mejor ella no fue muy efusiva, a lo mejor. Ándale, no es expresiva, no le digo. ¡Oh, wow! No, no lo expresiva. Pues, ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer para que él les vuelva a llamar, pega de gritos y él feliz. ¡Te veo! Ese no es el punto. Y la verdad, aterrizando, y aunque sea muy triste, a veces tiene otra relación. O sea, tiene novia y simplemente por eso no te llama, ¿entiendes? Tú serviste para ese minuto cero que él quiso, que él deseó, que pues le dio la gana, no sé qué palabra usar porque no tengo la mentalidad de un hombre. Y simplemente tiene una relación y al día siguiente regresa a su vida normal. Reportarse con la novia, estar con ella, buscarla, si es que no esposa. Dije novia porque como para las chavas, ¿no? Así es. Si es que no, está casado. O sea, en fin. El otro punto y último es que... fue cosa del momento. A lo mejor se sentía muy apasionado contigo, a lo mejor estaba muy entusiasmado, bueno, ya logró su objetivo, y ¿sabes qué? Aquí, cada quien, se rompió una taza, cada quien va a su casa, y me desaparezco y ¡san! Se acabó. Estos son los 7 puntos por los cuales un hombre no te habla después de una relación. Pues volvemos a lo mismo, pies en la tierra, sal, conoce, comprueba, tantea, no te claves, no te enganches. Tienes que aprender, tenemos que aprender, hombres y mujeres, a conocer primero el terreno, ver qué onda, si funcionó, qué a gusto, qué padre, lo que dé la relación y si da muchísimos años, qué bueno. Digo, tampoco estoy diciendo que no tiene que dar. Claro, algunas relaciones tienen caducidad y otras no. U otros son muy inteligentes y de veras se enfrentan a la posibilidad de que caduque y no se lo dejan, ¿no? Claro. Bueno, pero bueno, este ha sido el tema de la noche de hoy, que es señales el por qué no te habla él después de una relación íntima. Exacto, los motivos por los que no te habla. Pues los puedes repasar y compartir, por supuesto, el capítulo para que estemos bien entrenados. Pues bien, por hoy les dejamos, pero no olviden regresar al canal Tu Mundo, a este programa que se llama ¿Cómo va? Mi compañera de cabina, Telma Delgado, y una servidora, Cecilia Trueba, nos despedimos de ustedes por esta ocasión. Bye.